propia sangre. Episodio 4. A ver. Buenos días, mamá. Siéntate. Vitya aún está durmiendo. No quiero despertarlo y ponerle ya los horarios. Primero que se adapte. He preparado de todo. Parece un desayuno inglés. ¿Estás mejorando? Ahora tengo motivo para hacerlo. Necesito hablar contigo. Por favor, no me interrumpas. Está bien. Creo que lo estamos haciendo mal. Mamá, no empieces de nuevo. Eres imposible. Te pedí que no me interrumpieras. Creo que será mejor que le digamos la verdad al niño, porque se coge antes a un mentiroso que a un cojo. No, mamá, no. Digámosle la verdad ahora, antes de adoptarlo. Nunca. ¿No entiendes que la adopción no se llevará al cabo si se entera que soy su verdadera madre? Nuestro nuevo hotel abrirá sus puertas esta primavera. Quisiera preguntar al departamento de ventas, ¿cómo van las reservas? Cuéntenme. Piotr Alekseevich, ¿tiene un segundo? Pase, por favor. No sé ni cómo decírselo. Recibí una llamada del hospital. Se trata de su esposa. Tuvo un accidente automovilístico. Entonces usted es su madre biológica. Sí, lo soy. No importa lo que pueda llegar a pensar sobre mí, porque lo que pienso yo sobre mí misma será mucho peor. Créame. Que usted se acuse a sí misma de 1000 pecados no nos ayuda a encontrar al chico. Yo lo entiendo, y por eso me siento aún peor. Los guardias dicen que no ha vuelto al orfanato. ¿Dónde podría haber ido? Por favor. ¿A dónde podría ir? Solo a uno de sus amigos. Hasta donde yo sepa, no tenía amigos en la ciudad. Sus amigos estaban aquí. Primero quería ir a la policía, pero luego me di cuenta de que el proceso de adopción no se ha completado. Así que no lo hice, porque solo ustedes tienen el derecho legal de buscarlo. Y entiendo que cuando lo encuentren, ya no me lo dejarán a mí. Pero le ruego que lo encuentren. Necesito saber que está bien, por favor. Verónica Andriana, ¿sabe lo que acaba de hacer? Acaba de confirmar su pleno derecho sobre su hijo. Encontraremos a Vitya. Definitivamente lo haremos. Por favor, encuéntralo. Se lo ruego. ¿Qué tal, Ana? Encantado de oírla. Ahora mismo estoy ocupado. Vladislav Alirgevich, lo siento, pero es algo muy urgente. En ese caso, informe. ¿Qué quiero decir? Dígame. No suelo pedirle esas cosas a menudo. Pero ahora, para proteger a la mamá y al niño, lo tenemos que hacer de forma extraoficial. Por eso, sería posible que sin papeleos, procesos y comunicados administrativos, ustedes encontrarán al niño de nuestro orfanato. De acuerdo, déjeme anotarlo. Sí, ahora le doy todos los datos. ¿Y el número de teléfono? Sí. Él lleva un móvil barato. Se lo di para que lo tuviera mientras estaba en la ciudad. Pero no contesta. Dígame entonces su número de teléfono. Hola, llegaste rápido. Bueno, dime, ¿quién no le gustó aquí en el primero? ¿Fuiste tú? Vale, no hace falta que contestes. ¿Volverás al orfanato? Ya es suficiente. Si vuelvo, volverá a pasar lo mismo. Sabes, creo que la gente lo hace por dinero. Me da igual ya. ¿Tienes algún sitio para que pueda pasar la noche? Puedo pagar, trabajando. Eso que dices me gusta más. De acuerdo. Hola, sí, Vladislav Alirgevich. No está en nuestras bases de datos. En el transcurso de las últimas 12 horas, no hubo un adolescente que se pareciera a él, que fuera detenido o llevado a ambulancias. No hay rastro. No está ni en la policía, ni en los hospitales, ni en las morgues. Entiendo, muy bien. ¿Y ahora qué? Iniciaremos una investigación no oficial. Ahora estamos rastreando su número de teléfono. Gracias. Tan pronto como obtenga nueva información, por favor. Le llamaré enseguida. Gracias. Vamos a ver. Vitya no está ni en la policía, ni en las morgues, ni en los hospitales. Menos mal. Son buenas noticias. Gracias a Dios. Váyase a casa. Le prometo, lo encontraremos. Muchas gracias, Ala Stepanovna. Gracias. Oye, estoy aquí con un niño. ¿Y? Él es un vagabundo. No sé si se escapó o lo echaron. ¿Es de fiar? Creo que sí. Está bien, tráelo a nuestro sitio. De acuerdo. Oh, pequeñín, parece que tienes suerte. Al principio no tuviste mucha suerte, pero parece que se arregló todo. ¿A qué te refieres? Vamos, piensa. No tuviste suerte cuando conociste a esa mujer, pero tuviste suerte de encontrarme a mí. ¿Lo entiendes? Mira, deja de decir tonterías. De acuerdo, vámonos. Te encontraré un lugar para vivir. A cambio tendrás que hacer unos favores para mí. Apaga eso, ¿quieres? Vamos. Hola. Busco a Slata Titarenko. Tuvo un accidente de coche. ¿Saben dónde puedo encontrarla? ¿Quién es usted? Ella es la madre de mi hijo. Entiendo. Felicidades. Solo tiene conmoción cerebral leve. Puede que la demos de alta hoy, pero es mejor esperar hasta mañana para estar seguros. ¿Y el bebé? ¿Qué pasa con el bebé? Un momento. El niño no estaba ni en primer, ni en el segundo coche. Ella está embarazada. No, ella no está embarazada. No está ni nunca estuvo embarazada. ¿Ecografía? Sí. Seguimos protocolo en casos así. ¿Irá a verla? Si lo hace, ha de ponerse una bata. Enseñaremos dónde puede tomar una. No, gracias. ¿En qué habitación está? 18. La 18. La bata, por favor. Solo me llevará un minuto. Qué bien que hayas venido. ¿Sí? Dime, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me mentiste? No te mentí. ¿Sí? No lo hice. Me refiero al falso resultado de la ecografía. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué te falta en la vida? Quería tanto tener un bebé. Quería acelerar el proceso. Yo creo que si uno imagina algo, sucede. Los sueños se hacen realidad si crees en ellos. Así es como funciona. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué te pasa en la cabeza? Por favor, siéntate. Me quedaré de pie. Me siento sola. Necesito a alguien. Tu hijo me odia. Te distanciaste de mí. Estoy de los nervios. No sé ni lo que hago. Dices que Igor está traumatizado por la muerte de su madre, pero pasaron 3 años. ¿No recuerdas cuánto tardaste en meterte en mi cama? Justo después de su muerte. ¿Dónde estaba tu psicología? Quizás no se trata de psicología. Quizás te enamoraste de... la entrenadora. La tabla de corcho, ¿no? ¿Qué está pasando? Hola. Hola, disculpa que no pudiera hablar antes. Me lié. ¿Qué ha pasado? Mi hijo desapareció. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde estás ahora? Hola. Hola de nuevo. Déjame. Por favor, dime, ¿qué está pasando? Bueno, ¿qué puedo decirte? Encontré a mi hijo. Y lo perdí como una tonta. Ni siquiera como una tonta, sino como una idiota. Oh, de acuerdo, cuéntame más detalles. ¿Qué detalles van a ser? Nunca volverá, nunca perdonará, y todo por mi culpa. Y todo por mi culpa. Un momento. Verás, ni siquiera puedo llamar a la policía, porque Vitya era solo mi invitado. ¿Lo entiendes? Quería que viniera y mirara, para que se acostumbrara, y se escapó. Es mi culpa. Mira, tu madre está en casa. Y tú estás aquí si él vuelve. No volverá. No digas tonterías, todo se arreglará. Te lo prometo. Hagámoslo así. Te acompañaré a casa y te quedarás allá. Tan pronto como regrese me llamarás. Yo organizaré la búsqueda. Todo saldrá bien, no te preocupes por nada. Mira, esa casa a la que vamos, ¿la tengo que vigilar o qué? Nah, nadie se atreverá a venir allá. Ignat es un hombre importante, ¿entiendes? ¿Por qué quiere que viva allá entonces? Él no lo necesita, tú sí. Yo lo llamé, él lo permitió. Además, necesita ayuda en un asunto. ¿Qué asunto? ¿Puedes explicar bien de una vez? ¿Te calmarás? Cálmate de una vez, cuando lleguemos te lo explicaré. Venga, rápido, vamos. Está bien. Hola, papá. ¿Viste cómo está el coche de Slata? Sí, lo vi. Por cierto, acaba de llamar, te estaba buscando. Estaba llorando, ella en el hospital, pero no es nada grave. Sí, ya lo sé, acabo de estar allá. Está bien, incluso mejor que eso. ¿Qué quieres decir con eso? Te lo explicaré más tarde. Hijo, tenemos que hablar de hombre a hombre. De acuerdo. Hay un problema que debe ser resuelto, ¿entiendes? Necesitaré tu ayuda. Es un niño del orfanato. Su nombre es Vitya Rybnikov. Tenemos que encontrarlo. ¿Y por qué quieres encontrarlo? Es el hijo de Verónica Andreivna. Se escapó. Lo podemos encontrar a través de sus amigos. Desafortunadamente... los niños no confían en los adultos. Irás con Verónica Andreevna a ese orfanato y trataréis de obtener información valiosa. ¿Irás con nosotros? No, hijo. Tengo un negocio que terminar acá, ¿sabes? ¿Puedo contar contigo? Puedes. Esta es una de las casas secretas de mi buen amigo Ignat. Tiene un cargo importante en la policía, ¿sabes? Vamos. ¿Qué haces parado? Entra. Aquí no hay perros ni gatos. ¿O es que tienes miedo de alguien más? No sé. Venga, vamos, rápido, rápido. ¿Estás anotando? Tiene 12 años. ¿Qué llevaba puesto? Llevaba vaqueros azules, además de una chaqueta azul, un gorro de punto y una bufanda. Sí, una bufanda. Hola. Discúlpeme, por favor. Le pido que no haga nada. No haga nada y no se lo diga a nadie. Yo soy la responsable del niño. Eso es todo. ¿Qué estás haciendo? ¡Mamá! Te pedí que no se lo dijeras a nadie. ¿A quién llamaste? Este es Stepan. ¿Stepan? Sí, Stepan. Lo conozco desde hace muchos años. De las autoridades. ¿De qué autoridades, mamá? De las autoridades necesarias. Ahora está jubilado y tiene su propia agencia de detectives. Me prometió ayudar a encontrar al chico. ¿Quieres encontrarlo tú sola? Bien. Pero en este caso tendrás que hablar con él. Después tendré que hablar con él yo y tendremos que decirle la verdad. Quizás entonces sea capaz de perdonarte. Buenas tardes, Verónica Andriana. Hola, adelante. Mi padre me envió, ya me contó todo. Vístase, nos vamos. Un taxi nos está esperando abajo. De acuerdo. ¿A dónde? Al orfanato. Se lo explicaré por el camino. Se trata de Vitya. Pero usted puede quedarse en el coche. Alguien puede reconocerla. No confían en las señoras adultas. Eres como tu padre. Pocas palabras, mucha acción. Mamá, adiós. Vamos. Venga. ¿Es Ignat un cazador? Ajá. Lo es. Qué pasada, ¿verdad? No, no está bien. Será cruel. Si no está bien, pues no estará bien. Todo el mundo tiene derecho a su propia opinión. Hola, chicos. Entra, siéntate. Siéntate como en casa. Esta es tu casa por ahora. Durante algún tiempo. Aquí vivirás. Bueno, unos 2 o 3 días. ¿Durante cuánto tiempo? Depende del trabajo. Un trabajo bueno. ¿Qué trabajo responsable es? Ayudarás a la policía a atrapar bandidos. ¿Viste lo que te dije? Probablemente hayas oído sobre los incendios de los coches, ¿cierto? Hay una pandilla de pirómanos sueltos. Hace mucho que tienen éxito en estas cosas. ¿Lo entiendes? Lo hace. Prepárame un café bien rápido. Es muy difícil para los propietarios de automóviles proteger sus coches. No podemos poner a un policía para cada uno de los carros, ¿verdad? Tú tampoco estarías toda la noche. Por eso hemos decidido hacer una guardia extraoficial y en cuanto les veamos... les atraparemos a esos bandidos, pirómanos de mierda. ¿Lo entiendes? Tú, hijo, tendrás que llamar a los propietarios de los carros y avisarles de que tenemos un trato y una protección extraoficial. De acuerdo con la ley, la policía no puede entrar en este tipo de actividades extraoficiales, ¿entiendes? Por supuesto, dime. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué me necesita para este trabajo? ¿Por qué los policías no pueden hacer este trabajo? Sí. Tenemos que hacer un montón de llamadas y resolver otros asuntos, ¿comprendes? Hay mucho trabajo operativo. No solo nos dedicamos a los carros. Y lo más importante, seleccionamos a nuestro personal desde edades tempranas. ¿Respondí a tu pregunta? ¿Qué? ¿Te quedó más claro? Su café. Sí. Gracias. Verás, te pondrás en contacto con los propietarios de los coches a través de este software especial policial. Altera las voces. Parecerás adulto. El texto que tienes que decir está impreso en esta pequeña hojita de acá. Cuando acabes con eso, tendrás que enviarle este archivo con el resto de las instrucciones. De esta forma, protegeremos a los dueños de los carros y atraparemos a los bandidos. Aquí está tu adelanto por los primeros servicios. Cuando terminemos el trabajo, te pagaremos el resto y emitiremos una gratitud oficial de la policía. Bueno, siéntete como en casa. Esta noche comenzaremos a trabajar con ello. Apostemos a que primero me adoptarán a mí. No, yo seré el primero. Prefieren a niños más pequeños. Todavía puedo verte. Está bien, me rindo. Hola, ¿jugamos a los indios? Lo haremos, pero un poco más tarde. ¿Puedes llamar a mi amigo Vitya Rybnikov? ¿Lo conoces? Por supuesto. ¿Y quién no? Me dibujó, por cierto. Pero él no está aquí. Fue a conocer a su nueva mamá. ¿Con su madre? ¿Y alguien más preguntó por él? Bueno, Vatka preguntó dónde vivía. ¿Quién es Vatka? Un niño. Uno de los grandes ya. Averigüé algo. ¿Qué encontraste? Después de que tomaras a Vitya, solo un chico preguntó por él. Vadim. Es grande, tiene 14 o 15 años. No suele venir por acá. Vive en la ciudad, pero nadie sabe dónde. Vadim. De 14 años. Creo que este es Vadim que vino a casa para ofrecerle a Vitya un trabajo. ¿Trabajo? ¿A un niño huérfano de 12 años? Necesito el número de teléfono de este Vadim. Nadie lo sabe. Ya lo pregunté. Creo que hay una persona que lo sabe. Ahora tú quédate aquí. Vitya, hablemos. Por favor, no te vayas. No nos entendimos bien hace ya 3 años. ¿Lo crees? Sí. ¿Esa zorra te está empujando contra mí? Lo sabía. Ve a ella. Vamos, no vuelvas. Volverás a mí, lo sé. Dime. Papá, ya sabemos con quién está Vitya. Con el tonto de Vadim. Igor, explícamelo con calma. Antes de que desapareciera Vitya, su amigo Vadim vino a buscarlo. Sabe algo seguro. Es mayor, necesitaremos tu ayuda. Todo claro, hijo. Dile a Verónica Andreivna que voy de camino. Hola, Konstantin Andreivich. ¿Quién es? Recientemente hubo muchos casos de coches quemados por personas no identificadas en su distrito. ¿De dónde llama? La policía le ofrece protección anónima de su coche contra los pirómanos, enviando la cantidad solicitada a esta cuenta. Así usted tendrá la garantía de que su coche estará a salvo. Váyanse al diablo con sus ofertas. Todo irá bien, hijo. No te enfades. No todos son lo suficientemente inteligentes para comprender lo que hacemos. Simplemente no entienden. Eso es, no lo hacen. Así que no les hagas caso y sigue con tu tarea, hijo. Poner un signo menos frente a los apellidos de los que se negaron. De esa manera la policía sabrá qué coches no hay que proteger. ¿Quedó claro? Vale. Adelante. Hola. Toma todo lo necesario y acude al Parque de la Juventud. Ahí nos veremos a las 9. No llegues tarde. Hola, pasa. Si encontramos a Vadim, encontraremos a Vitya. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Hola. Hola. Papá, lo averigüé todo. Cuéntame. El chico que vino a ver a Vitya para ofrecerle algunos negocios se llama Vadim. Él es el mayor en el orfanato. Es un joven criminal. Mamá. Bueno, si encontramos a Vadim, también encontraremos a Vitya. ¿Y cómo lo encontraremos? Fácilmente, con su número de teléfono. Ala Stepanovna, la directora del orfanato, nos dio el número de teléfono de ese Vadim, pero no contesta. Su teléfono está apagado u ocupado, y se copia de una foto del álbum del orfanato. Es él. Algo mayor ahora, por supuesto. Encontraremos a este criminal. También le he hablado a Stepan de él. Mamá, pero te lo pedí. No involucres a nadie, por favor. Si te hago caso, no volveré a ver a mi nieto. Stepan dijo que podía identificar su localización por su número de teléfono. Hay que hacer caso a las madres. Hola, Stepan. ¿Hay noticias? Sí, buenas noches. Mis colegas lograron averiguar que el teléfono de ese chico está cerca del Parque de la Juventud. Ahí lo encontrarán. Yo sé dónde es. Gracias, muchas gracias. Si puedo ayudarte un poco más, llámame. Puedes llamarme no solo cuando lo necesites, sino sin necesidad. Gracias, le llamo después. Dejaremos a Igor en casa. Deja que venga. Vamos, no soy un bebé, ya iré. Venga, ¿qué hacen? Apresúrense. Venga, vayamos. Está bien. Te llamaremos, mamá. Creo que tenemos que estar todos juntos. ¿Y qué sentido tiene eso? Si nos separamos podremos recorrer un territorio mucho más grande. Venga, vamos. No, Igor tiene razón. Está bien, separémonos, pero seguimos en contacto por teléfono. Estoy de acuerdo. Envíenme su foto por si acaso la encuentro. Ten cuidado allá. El que lo encuentre primero avisará a los demás. De acuerdo. De acuerdo. Todo en orden, amigos. Sí. Hola, buenas noches. Hola. Qué bien que me ha acogido. ¿Hay noticias? ¿Ha vuelto? Aún no, pero llamó mi amigo de la policía y me dijo que rastrearon la ubicación del teléfono de Vitya. Pues... el operador de telefonía móvil informa que su número fue desconectado. En el Parque de la Juventud, y ya no fue encendido. Igor. Chico. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿A dónde vas? ¿A ti qué te importa? Oye, no metas al niño pequeño en tus asuntos sucios. ¿De qué niño hablas? Al que visitaste ayer, ¿acaso no recuerdas? ¿Y tú cómo lo sabes? Vine especialmente a por él. Dime dónde está. ¿Qué dices? No entiendo nada. Quiero que me digas dónde está. Si no, llévame a donde él y vete. No eres uno de nosotros, ¿verdad? Pasado. Tienes mucha fuerza. No sé ni cómo lo hice. Tenía que haberlo golpeado como me dijo el entrenador. ¿Cómo estás? Bien. Un knockout habitual. Pronto se recuperará. ¿Un knockout habitual? Tenemos que llevarlo al hospital de inmediato. Lo llevaremos a mi casa y le pondremos hielo. Todo irá bien. Nos dirá dónde está Vitya. Es el único rastro que tenemos. Lo hará en el hospital. ¿Y si tiene una conmoción cerebral? ¿Pero qué conmoción? Está decidido. Vamos al hospital. Tengo que hacerlo todo yo. Tienes suerte de que no tenga fractura, chiquito. No esperaba que... Lo encontramos en un banco en el parque en este estado. Decidimos traerlo aquí. No esperábamos que pudiera usarse contra nosotros. ¿En el parque, dice? ¿Seguro? Tanto yo como Piotr Alekseevich lo confirmaremos en la policía. Ya veo. Le pondremos un gotero. Dormirá hasta por la mañana. Pueden venir a visitarlo. Seguro que... estará encantado de ver a sus salvadores. Y tú deberías ponerte hielo en los dedos hinchados, jovencito. Si alguien de ustedes dos no comprendió lo que está pasando acá, deberá dejar el trabajo ahora mismo. 7 autos en una noche. ¡7! La última vez 2. Si siguen a esta velocidad, pronto tendremos un parking lleno de coches quemados. Es bueno que los dueños de los coches no resultaran heridos. Bien, ¿qué tenéis? Un grupo no identificado de criminales se está dedicando a llamar a los propietarios de los coches ofreciéndoles un seguro de protección a cambio de una suculenta suma de dinero. Los propietarios que se negaron a pagar esa protección han sido los más afectados. Para mí ese es el motivo. Excelente. Una idea brillante. Si pagas puedes dormir tranquilo y si no, no te preocupes, aquí tienes... Tenemos un par de rastros. Primero, los delincuentes estaban en contacto con las víctimas a través de Internet, utilizando un software de sonido especial que altera la voz. En segundo lugar, podemos ver en las cámaras de vigilancia que los últimos incendios fueron hechos por un adolescente. Aún no sabemos de quién se trata. Y esta vez fue hecho por un hombre adulto, de unos 40 años. Espera, ¿pero qué está haciendo? Parece que está revisando una lista. Sí, eso parece. Significa entonces que tienen una lista de propietarios. Tenemos que descubrir qué es lo que les une, cualquier cosa. Tal vez compraron los autos en el mismo salón. Tal vez frecuentan el mismo taller. Tal vez el mismo restaurante o la misma sauna, quién sabe. Denme más información. La reunión terminó, pónganse a trabajar. ¿Sí? A ver si son buenos de verdad. Buenos días, Vladislav Alirgevich. Lo siento, estimada Ala, pero sobre su consulta... tengo que decirle que no tengo nada. Pero yo sí. Ahora mismo sobre mi mesa hay una botella con mezcla incendiaria. No pertenece a uno de mis antiguos alumnos. Interesante. Dígame, ¿dónde está su antiguo alumno ahora? Escuché las noticias sobre los incendios provocados de los autos. Él es un menor. Sí, sí, por supuesto, claro. Le daremos la oportunidad. Si viene a declarar de manera voluntaria, antes de que pase otra desgracia. ¿Dónde está él ahora? Está en el hospital inconsciente, por ahora. Él sabe algo sobre Vitya al que estamos buscando. Entonces, muchas gracias. Trabajaremos con ello ahora. Adiós. Gracias. Ve al hospital. Tiene que entender que solo tenemos un día para arreglar eso. No puedo aparentar más de que no pasa nada. Tendré que declararlo como desaparecido oficialmente, y si eso sucede, conducirá automáticamente a la retirada de los documentos. Y realmente no quiero hacerlo porque yo le creo. Mas, pensé en algunos hechos y documentos, y me confirmaron que estaba diciendo la verdad. Puedo ver que usted es una madre quien puede asumir toda la responsabilidad de criar a un niño. Sí. Rezaré a Dios para que termine bien. ¿Y qué pasará con Vadim? Lo juzgarán. Si demuestran su participación en los delitos. Mire. ¿Cómo lo han encontrado? Encontramos una bolsa llena de eso. Un buen amigo me ayudó. Y su hijo. El niño está durmiendo en el coche ahora, y su padre está tratando de averiguar algo más sobre estos incendios y cómo es que sucedieron esta noche si las botellas las tenemos aquí. Justo, ¿cómo han sucedido los incendios si las botellas están aquí? Significa que si las botellas están aquí, alguien más estaba provocando incendios anoche. Y si Vitya está conectado de alguna manera con ellos, está en peligro. ¿Qué hora es? Puedes tener todo el tiempo que quieras. Te traje algo de comida. Gracias. Hice lo que quería. Llamé a todos de la lista en la mesa. Buen chico. Gracias por tus servicios. Ve a lavarte la cara. Sí. la batería está descargada y no tengo cargador. La cantidad de coches quemados anoche asciende a 7. Como prueba fueron encontrados restos de botellas con alcohol, así como los fragmentos de unas huellas que nos pueden conducir al criminal. Si reconoce a este hombre de las imágenes de las cámaras de vigilancia, por favor informe inmediatamente a la policía y les contamos otras novedades. ¿Te vas muy lejos? Mamá, cálmate. Vadim ha despertado. Un policía lo interrogará ahora mismo. Aún no. Esto es todo, mamá. Está usted detenido como sospechoso de haber participado en la organización de un grupo criminal. Estamos al tanto de los incendios nocturnos de anoche y de las botellas de cócteles incendiarios. ¿Qué grupo criminal? ¿Pero qué hice? Es una práctica ilegal. Soy menor de edad y no tienen derecho a interrogarme, ¿saben? Eso depende del artículo. La quema de coches no es tan grave, pero el secuestro de un niño sí que lo es. ¿Qué secuestro? ¿Qué estás diciendo? Víctor Rybnikov. ¿Dónde está mi hijo? Ah. Su madre está acá. ¿Dónde estuviste antes, cuando tu hijo crecía en el orfanato? Todos ustedes quieren ser buenos ahora, ¿no es así? Primero les abandonamos y luego les queremos, ¿ah? Solo quiero saber dónde está mi hijo, por favor. Cálmese, por favor, cálmese. Se lo diré. Si prometen no llevar el caso a juicio. No estás en una posición para establecer condiciones. Si confiesas de manera voluntaria, lo tendré en cuenta a la hora del juicio. ¿Te quedó claro? Si el chico está bien, por supuesto. Confiesa. Está fuera de la ciudad. En la casa de verano de un tal Ignat. ¿Algo más? Vamos, yo sé dónde es. Le informo. Según el detenido, el niño está en la casa de verano de un oficial de la policía, Ignat Malafayev. Fue despedido por aceptar sobornos. Según los datos preliminares, él es el organizador de la banda criminal. Diríjanse a esa casa ahora mismo. Les enviaré a las fuerzas especiales. ¿Podemos ir nosotros? De ninguna manera. El niño está en la cabaña de verano. Malafayev podría estar armado. ¿Por qué saliste? Métete al coche ya. No eres mi marido para darme instrucciones. Es mi hijo y yo decido qué hacer. ¡Cálmense! ¡Cálmense todos ya! ¡Vite, hijo! Déjenme marchar y no mataré al chico. Ignat, no hagas ninguna tontería. Tire el arma a un lado y deje ir al chico. ¡Quietos! Tranquila, tranquila. Juro que le mataré si hacen algo. ¡Ignat! Sabes perfectamente que estás empeorando la situación. Tranquila, tranquila. Que todos permanezcan donde están. No te seguiremos. ¡Al suelo! Vamos. Papá, ¿estás bien? Estoy bien, hijo. Todo bien. ¡Vitya! ¡Vitya! ¿Estás bien? No estás herido. No me abandonarás más. No. No lo haré. Nunca. Jamás. Nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. Tranquilo, cálmate, cariño. Todo va a salir bien. Todo está bien, hijo. Estaré bien. Espera. Muchas gracias. ¿Te duele? Creo que se harán amigos. Desde luego.